Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza. Así comenzamos este cuarto bloque de Poker Sports Radio. Estamos en el Casino Enjoy de Mendoza y lo vivimos de esta manera. Te voy a decir una cosa, si me sale mal, me decís, ve, ¿con quién me haces jugar? Yo sabía que el tipo no podía tener la posición que estaba. Mis predicciones, con todo esto que está pasando, puedo llegar al primer puesto, ojito. Diego, estamos acá con Maxi y Iván. No, Iván. Alan. Iván, pero vino Alan. Bueno, campeón del free roll. Bueno, contame, Maxi, cómo viviste el torneo y llegaste bien, digamos. Sí, bueno, la experiencia es bárbara. Qué sé yo, el hotel de primera. Felipe siempre nos acompañó, nos brindó todo. Compartí la mesa con Diego, con vos, Lalo. Una mesa divertida, tranquila. Arranqué bien en ficha. Gané dos o tres manos. Después me doblo con Reyes, contra As-Dama y 9-7 de acá de Diego. Claro, hago Rey de posición intermedia con 1800 con Reyes. Paga callado y Diego se juega con 3-4K. Ahí me puedo empezar si pagar seco, pero estaba sin posición. Entonces decido ir all-in. Instalcó las damas. Sabía que le estaba ganando, sabía que tenía un As-Dama, Jot la hacía. Bajas dama, bueno, voló el flop, voló Rey As-Jota. Salió el 10. Salió el 10 porque... Bueno, tenía cerrada. Yo tengo información que salió el 10 también. As-Rey 10. Sí, es verdad. Pues. Salió el 10 seguro. Estamos acá cubriendo, me verán de traje, estamos cubriendo la mesa final, ahí está toda la tarasca. Me quedé afuera, lamentablemente. Me voy conforme, ¿eh? No, hay algunas cosas que hay que mejorar, o muchas. Me fui en calidad de pez. Bueno, mi gente, como sabrán, nosotros estamos afuera de este gran torneo. Tengo un chileno que me ha enfermado durante todo el día de ayer y hoy está casi chip leader. Así que espero ver este GESAP final, puedo adelantarlo. Posición, no tengo el nombre del amigo, pero posición en este caso 7 contra posición 3. Así que se acaba de jugar mi pollo, después les juego. Han definido. Bueno, muy bien. Tenemos al gran campeón. ¿Qué tool le faltaba? No arrancaba. Digo, usted quería que yo diga que tool. No, no era por el que tool, pero digo, faltaba. Ustedes dos sí que la pasan mal, ¿eh? Bueno, usted estuvo invitado, nos faltó en esta oportunidad porque estuvo en Santo Tomé, estuvo trabajando. No, por eso, pero no dejamos de trabajar. Ah, no, claro. Nos vio todo. Bueno, ustedes vieron el clip, señores. Bueno, fuimos a distendernos un ratito también, siempre es bueno, fuimos a jugar, la gente nos invitó a participar. La verdad que la pasamos muy bien. Ahora, pago por volver a ver la cara del mago tirando esa ficha. Ya va a llegar, porque esto ha sido simplemente tal vez mínimo, un pequeño. Mínimo. Miren el del jueves. ¿Te gustó cómo me quedan los anteojos? La verdad. ¿Vio? Para que no se vean las pupilas. Todo un bala, sí. ¿Le parece? ¿Cuándo Pablo Rossi de nuevo a las pistas a jugar? ¿Algún torneito? Porque hemos jugado alguno de prensa juntos. Sí, el Baraoil. El Baraoil. Jugué hace poquito un Fish en el Casino de Santa Fe. Ajá. Llegué y estaba y me quedé. Salí 50 y algo de 200 y pico, 258. Nada, no soy un participante activo de los torneos. Claro. A mí me gusta estar del otro lado. Me gusta compartir otras cosas con los jugadores, no una mesa de póker. Más allá de que alguna vez la comparto, me gusta... Es simpático y divertido también eso, ¿no? Sí, me gusta el póker desde la parte matemática, en realidad. Okay.
me gusta eso, o esa visión del póker me parece atrayente. Me atrae mucho esa parte. Lógico. Me iba a preguntar usted. Yo le iba a preguntar del anuario, en realidad, si venía, pero bueno, más o menos sabemos que hoy no es la situación económica. Sí, venimos complicados. El anuario fue básicamente una idea que costeó Full Tilt Poker, más allá de todos los sponsors que participaron. Era muy caro, un libro de 100 páginas con tapa dura, con un CD multimedia en el interior, era bastante complicado de llevar adelante, y bueno, gracias a ellos pudimos salir, gracias a todos los sponsors en realidad. Hubo muchos jugadores que lo compraron, que lo tuvieron de recuerdo, muchos que estaban dentro y otros que no. Pero bueno, no creo que este enero nos encuentre con si un sacamos la parte nuevo... económica, ¿lo volverías a hacer? Sí, obviamente. No, estamos hey, le falta decir. ¿Qué le pasa? Estamos casi en noviembre, por eso le tengo que preguntar. Como material periodístico fue muy bueno y creo que fue un muy buen resumen de lo que había pasado en el 2010 a nivel póker. De hecho, este año veníamos trabajando, tratando de recopilar información que nos dimos cuenta que nos faltaba cuando hicimos el anterior. Pero bueno, no creo que podamos hoy pensar en imprimir en enero un anuario del año del 2011 por todo esto que hablábamos antes, ¿no? De que está bastante complicado poder imprimir y poder salir. Bueno, amigos, ha sido una charla muy interesante y ver un poquito cómo se trata la noticia y desde la parte social, ¿no? Desde el póker. Ya la tienen en todos los puntos de venta, en todos los kioscos. Todos los casinos. La revista es de cortesía, ¿no? Ah, bien. No se vende. No hay, no se vende. Ah, bueno, en todos los casinos pueden entonces la revista con Christian Said, Said No More. Muy para bien, que se dé una idea, yo tuve que ir exclusivamente a un casino a buscarlo porque se estaba agotando. Y no la estoy vendiendo nada, pero porque apenas sale. Se va. Pablito, muchas gracias. Quería saludar, mandar agradecer. Sí, muchas gracias a ustedes. Quiero en realidad agradecerle a toda la gente que participa de Cool Poker. A Ezequiel Lara, que hoy actualmente es el director de contenidos de la revista. A Leopoldo Gard y Facundo Aviati, que son los responsables del diseño. A Gonzalo De Llano, que es mi socio. Federico Asenjo, que participó en la primera etapa. La primera etapa de la revista y que luego no pudo participar. Le quiero agradecer a todos los sponsors, obviamente, porque sin ellos hoy no podríamos estar en la calle. Y también a todos los jugadores que torneo tras torneo nos incentivan y nos dan un poco de apoyo y hasta a veces nos hacen de psicólogos. Es un poco la vuelta de ellos hacia nosotros, de hacernos de psicólogos, digo, en función de poder seguir adelante y hacernos ameno el trabajo en todos los torneos. Son muchas horas que compartimos con ellos. Y está bueno que haya un muy buen clima y ellos nos lo hacen saber que están muy conformes con el producto que hacemos, así que también para ellos el agradecimiento. Bien, está bueno también no ver la cocina y poder nombrar a toda la gente que trabaja en un proyecto y también darles el agradecimiento. Doc, querido. Nada, habló de la cocina, me voy a cenar. Bueno, vaya, tranquilo. El hombre que tiene. Bien. Yo quiero mandar saludos a Ezequiel Lobo y a Facu Martínez de Necochea, que nos pidió que le mandara saludos. Obviamente al CEO de Poker 10 Argentina, el señor Ezequiel Lara, que nos estaba acompañando, que también es editor de la revista, obviamente, Cool Poker. Siempre un agradecimiento con usted. Es más, tenemos prometido con todo esto un back en la próxima Cool Poker. Así que, señores, también nos van a encontrar ahí. A mí nadie me haga el back. Yo le agradezco. Le agradezco también al señor Ezequiel Lara, que estuvo participando, flotando en el River, dándonos las últimas noticias cuando se estuvo jugando el torneo en Puerto Madero. ¿Usted no tenía algo para decirle a la gente? El último eslogan. El último eslogan que lo tenía por ahí, pero que lo perdí. ¿Qué era? Lo perdí, pero espere. ¿Qué era? Apostamos, ¿cómo era, Doc? Ayúdeme que usted se acordaba. Porque usted tenía uno. Busque el suyo. Porque apuesta a tu proyecto. Ese era. Apostando el proyecto. Y el mío eran proyecto. 4 bloques de bluff. Pero... Bien, esa para mí está mucho mejor. Amigos, no nos queda más tiempo. Nos retiramos por el día de la fecha. Nos volvemos a encontrar entonces el día jueves con más póker y con más radio. Chau. Poker Sports Radio. Más que un deporte.